Bueno amigos, estamos de nueva cuenta en Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, y iremos a conocer un poco sobre lo que es el oficio de elaborar huaraches. Iremos a conocer al señor Zapata. Yo me llamo Jacín Zapata, soy de aquí de San Blas, tengo 47 años de edad y trabajo aquí en San Blas. Soy artesano, hago huaraches aquí. Yo desde pequeño aprendí a hacer huaraches con mi papá de su infancia, desde mi abuelito pues. Y después, con mi papá, pues, de mi papá ya sigo yo. Pues, trabajamos los dos, yo con mi hermano, desde que teníamos 14 años, 15 años. Y ahí ya nos echábamos día con día, ayudando a mi papá. Pues, a mis 21 años, quería mucho hacerlo, el huarache. Y entonces, me casé, pues. Tuve mis hijos, yo creo que este es un oficio bonito, ¿no? De hacer huaraches, digo, pues, ya, eso se va a hacer mi chamba. Por eso me dediqué a hacer huaraches. Adelante. ¿Le parece, hombre? No, ni me entiende tú. Yo cuando empiezo a trabajar, voy a Cuchitán, consigo mis pieles de charol y mate, hablamos de otro tipo de polvo, de nobrillo, sirve para bolear. Ahí, de ahí consigo el material de Cuchitán, un señor Juan, y ahí mismo consigo mis plantillas para el huarache. Compro 10, 12 pares para hacer la señora. Y después ya vengo a la casa a cortarlo, pues, a hacer el corte. Para tejerlo primero y bordarlo y después costurarlo en la máquina. Y ya que lo costuré en la máquina, ya lo pongo en la horma, lo horno. Ya montándolo con la horma, ya le pongo su tachuela. Y ya después de que ya está hormado, ya le pongo la suela con resistol y después lo costuro a mano.
ya que se costuraba a mano, ya le pongo su tacón. El taconcito y su acabado, ¿no? Su acabado para después pintarlo. Así es como se elabora un huarache aquí en San Blas. Bueno, y aquí hacemos huaraches de charol, de estos tipos de araña, lo vendemos en 350. Y hay otro tipo de cuero, lo vendemos en... Hay varios tipos, ¿eh? Varios tipos, hay de cruzados, araña, hay otro tapadera, hay de tres tiras también. Hay de tres tiras. Hay varios tipos. Lo vendemos en ese de araña a 350 y este 300. Y hay otros tipos de banda. Para el campo lo vendemos en 200. Hay varios tipos, depende de la gente, pues, lo que quiera la gente, aquí se lo hacemos. Este tipo de araña es que da más trabajo por el tejido que tiene. ¿Cómo es, pues? Por eso lo vendemos 350, pues. En cambio, el otro tipo es otro tipo de cruzado que no da trabajo y más rápido lo hacemos. Por eso vale 300. Bueno, yo soy de aquí, de San Blas. Y vivo por la calle Constitución de la colonia Costa Verde, bajándose del bordo un segundo callejón de Costa Verde, enfrente de un portón café. Gracias. Bueno, amigos, esto ha sido todo y espero les haya gustado. Denle un like y compartan este video para que más gente pueda conocer un poco sobre lo que es vivir en Santo Domingo, Tehuantepec. Nos vemos hasta la próxima.